Esto es Frecuencia Informativa Libre. La situación económica, la precaria y preocupante situación económica que prevalece en varios sectores del Estado ha tocado también el ámbito educativo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Alberto Torres, nos tienes el reporte. Tú escuchaste hoy al rector de la máxima casa de estudios en Michoacán. Beto, buenas tardes. Pues sí, Juan José, bien, como lo mencionas, hoy por la mañana tuvimos una rueda de prensa donde el rector Jara Guerrero nos dio buenas y malas. La primera, mi querido Juan José, es que ya se está capacitando al personal de seguridad pública, bueno, no tanto de seguridad pública, sino de seguridad privada, que habrá de llevar bueno, seguridad al interior de la máxima casa de estudios, y en donde, bueno, se pretende que ya se acaben estos atracos y estos robos y el manejo de personas que, bueno, introducen enervantes a la máxima casa de estudios. Dijo el rector Jara Guerrero que ya va adelantado este proyecto, y para inicio, bueno, pues que esta Semana Santa que acaba de concluir se reportó saldo blanco, Juan José. Resulta que ya no se robaron ningún automóvil, que ya no violaron las cerraduras de ninguna de las al interior de Ciudad Universitaria, ni tampoco de las aulas ni de las oficinas. Bueno, esta es una excelente noticia, aunque dijo que el déficit que tiene todavía la universidad continúa siendo del orden de los 350 millones de pesos, que solamente con lo que ha recibido del presupuesto de este año se ha ido recorriendo, como que ha ido empujando solamente esta situación financiera, pero tiene fe en que, bueno, pues se pueda obtener el recurso para seguir dando seguridad a la máxima casa de estudios. Es el comentario que nos hizo el rector. También, bueno, pues habló de un tianguis que se va a llevar a cabo, pero de esto, bueno, tendremos más información en un poco más. Lo que sí queremos reiterar, Juan José, es que ya la casa de estudios también está viendo la situación esta de la credencialización de la gente que ingresa a la Universidad Michoacana, y también lo de los puentes estos de seguridad para evitar el paso de armas punzocortantes o armas de fuego hacia el interior de la máxima casa de estudios. Es mi reporte, mi querido Juan José. Hay una cosa, Beto, un tema que no se ha tocado, un tema vedado y vetado y que ha ocurrido constantemente en la Universidad Michoacana, vinculado a esta cuestión de seguridad que mencionas, que es los constantes abusos, los constantes violaciones a señoritas en las inmediaciones y al interior del campus de la Universidad Michoacana. Hay que decirlo también, Beto, que ha habido una serie de atracos y ha crecido la delincuencia al interior del campus, protegida por esa famosa autonomía mal entendida en la Universidad Michoacana, Beto. Así es, Juan José. Bueno, esta situación habrá de terminar, porque como ya lo comentaba el señor rector, bueno, están capacitando a un equipo con control de confianza, Juan José, con un control de confianza del que se está llevando a cabo en todo Michoacán y en las corporaciones policíacas, aunque dejó claro el rector que no será personal de la Secretaría de Seguridad Pública, sino habrá de ser de alguna empresa privada que está haciendo ya las pruebas de control para estos nuevos agentes habrán de tener vigilada todo el campus universitario. Esto es una excelente noticia, precisamente por esto que tú mencionas, por estos atracos, por estas violaciones a jóvenes ahí al interior de la universidad, y también, Juan José, al patrimonio universitario y al patrimonio de los maestros, porque, bueno, ya lo comentábamos nosotros en diciembre cuando hicimos esta entrevista con el rector, que había habido alrededor de 10 denuncias por robo de vehículos, y esta Semana Santa que acaba de concluir, me decía el rector, no había habido unas vacaciones donde no hubiera un atraco, donde no hubiera habido un robo de vehículos, donde no hubieran violentado las instalaciones de la máxima casa de estudios. Bueno, estas vacaciones de Semana Santa y de Pascua que acabaron de concluir, el saldo blanco fue el que prevaleció. Entonces, hay ya resultados, Juan José, en lo que se planteó en un plan de seguridad al interior del campus universitario. Mira, te adelanto algo, Beto, y para concluir,
los primeros que se van a oponer a la credencialización, al orden y a la seguridad al interior del campus de la Universidad Michoacana van a ser las casas de estudiante. ¿Por qué? Porque muchos de sus moradores nada más entran a los campus, escuelas y facultades de la universidad a delinquir, se protegen en las casas del estudiante y ni siquiera cursan una sola materia en la Universidad Michoacana. Son los primeros desde ahora, desde este martes 17 de abril, te adelanto, que son los primeros que van a empezar a patalear. ¿Apostamos? Ojalá no sea así, mi querido Juan José. Dice el rector que efectivamente hay grupos al interior de las casas del estudiante que han ido siempre en contra de las decisiones de la rectoría. Sin embargo, él tiene confianza en que son más los que están en favor de que estas medidas se lleven a cabo. Y bueno, pues esperemos que las cosas no sean de esta manera y que sean para bien de la máxima casa de estudios, Juan José. Lo esperamos así, Beto, porque es necesario. Te agradezco mucho este reporte. Gracias, Juan José. Un saludo al auditorio. Ahí está lo que acontece también en la Universidad Michoacana. Seguridad y falta de recursos, inseguridad, mejor dicho, y falta de recursos. Esto es Frecuencia Informativa Libre.